Cantona. La Casa del Sol es una de las ciudades prehispánicas más grandes y urbanizadas del altiplano central. Estuvo habitada desde el 950 a.C. hasta el 1000 d.C., época en la cual la ciudad fue abandonada. Llegó a tener una superficie de 14.53 km². Actualmente, la visita dura aproximadamente 3 horas. Se destaca por el gran aprovechamiento y adaptación al terreno, siendo este un manto de lava, el cual fue modificado para construir el espacio urbano. Los muros de Cantona, al igual que las construcciones, se caracterizan por no presentar cementante para unir las piedras, así como la ausencia de recubrimiento. Cantona estaba organizada especialmente por patios. La gente vivía en unidades habitacionales delimitadas mediante muros periféricos, siendo este un rasgo característico de la ciudad. Los muros periféricos, en su mayoría, son calles que forman parte de una compleja red de vías de comunicación. Cantona cuenta con la mayor cantidad de canchas para juego de pelota del México antiguo. Se conocen 27 canchas hasta ahora, de las cuales 15 conforman conjuntos arquitectónicos compuestos de pirámide, plaza y cancha. La mayoría de estos conjuntos están en la parte alta, área que se ha identificado como la Acrópolis. Dentro de Cantona se puede apreciar la zona residencial y la zona pública, donde se encuentran los juegos de pelota y los templos. Los trabajos que se han registrado en Cantona y que representan su base económica son la producción de objetos de obsidiana, ya que ellos eran artesanos y comerciantes de la misma.